¿Sabía usted que utilizar el teléfono es la segunda causa de muerte en accidentes viales? Sí, claro. ¿Y por qué lo utiliza a la hora de manejar? Está alto. Oiga, ¿sabía usted que utilizar el celular mientras maneja es una de las principales causas de muerte en accidentes viales? Sí lo sabía, lo que pasa es que soy Uber y ando viendo la ruta que voy a tomar. Con frecuencia, consideramos que este tipo de imprudencias al volante son insignificantes, pero en realidad, estas actitudes ponen en juego la propia vida y la de quienes lo rodean. Por ello, es importante la educación vial. Nadie más le enseña a conducir, que viene la transmisión de padre a hijo. Esa es una forma constante de educación vial, pero resulta que lo que hemos traído de educación también puede estar trastocado. Entonces, al final, cada quien está tomando las decisiones como cree que es lo mejor. De acuerdo al último informe sobre la seguridad vial en la Secretaría de Salud, en Puebla mueren en promedio 2 personas en accidentes viales. Nada mata más a nuestros jóvenes en el mundo que los incidentes viales. Estamos hablando de una emergencia de salud pública, estamos hablando de una emergencia de equidad, porque está atacando sobre todo a la gente más vulnerable, y estamos hablando de también una emergencia económica. El mayor riesgo al transitar lo corren los peatones. 6 de cada 10 defunciones en accidentes viales son de personas que caminaban por la calle. A veces al dar la vuelta tiene uno miedo de que alguien, al no darme cuenta, me atropelle. Siempre ando con mucha precaución por esa parte. O sea, en realidad no siento que haya mucho respeto en ese aspecto. A veces solo se pasan el alto y ya ni siquiera hay seguridad, aunque esté el alto. Solo se pasan y hay muchos accidentes últimamente. En seguridad vial, también hay que cuidar cuánto pisa el acelerador. El factor que más accidentes genera es el exceso de velocidad, incluso por arriba del conductor en estado de ebriedad. Recordemos que el mayor factor causante de los incidentes de tránsito es la velocidad. Mientras más se aumente la velocidad máxima, cuando hay un impacto, más se aumenta la severidad del incidente. A 30 kilómetros por hora, tener algún accidente, golpear a una persona, le provoca lesiones, pero no son lesiones incapacitantes tan graves, ni son lesiones que provoquen la muerte. A 60 kilómetros por hora, la probabilidad de muerte se vuelve del 80% ya. ¿Sí? Y arriba de 100 kilómetros por hora, ya es un 100%, porque la persona termina siendo golpeada por un objeto, ¿sí?, cuyo golpe llega a ser arriba de las 100 toneladas. La segunda causa de muerte en incidentes viales es el uso de distractores, principalmente el de teléfonos inteligentes. Que cuando se conduce se hacen más de 7 acciones al mismo tiempo. Cuando se contesta el teléfono, no importa que esté integrado en el vehículo, cuando se contesta el teléfono, 40% de nuestra atención cerebral se va a la llamada. Porque cuando recibimos un mensaje, nuestra mente empieza a trabajar y empieza a pensar. Y estamos pensando respuestas, estamos pensando en acciones. Los expertos recomiendan aprender a conducir adecuadamente, bajar la velocidad, evitar el uso de dispositivos móviles, jamás manejar bajo los influjos del alcohol o drogas, evitar distraerse con los demás pasajeros y utilizar el cinturón de seguridad. Con información de Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias.